Bienvenidos Vagando con PH. Nos encontramos en un paradisíaco municipio del departamento de Chalatenango. Nos encontramos en San Francisco Lempa. Esto tiene una extensión de 11 kilómetros cuadrados. La razón por qué es de los municipios pequeños también es porque hay también pocos habitantes. Pero la razón principal de por qué hay pocos habitantes es porque durante el conflicto armado, en la época de los 80, tuvieron que emigrar. Este es uno de los municipios característicos porque guarda dentro de toda su historia la parte cultural de sus raíces coloniales. San Francisco Lempa se encuentra a aproximadamente a 300 metros sobre el nivel del mar. Para poder visitar este hermoso municipio hay que conducirnos por la carretera longitudinal de Chalatenango, pasar por el municipio de San Miguel de Mercedes, luego el municipio de Azacualpa y nos encontramos en este maravilloso lugar. Desde luego podemos apreciar todas las vistas escénicas y panorámicas que ofrece al llegar a este destino que los recibe con los brazos abiertos por la calidez de su gente y también porque ofrece todos estos paisajes preciosos. Así es que vamos a continuar con este recorrido en este precioso municipio. Las fiestas patronales de este municipio se celebran del 24 al 30 de octubre en honor al patrono San Francisco de Asís. Y las fiestas copatronales son del 11 al 13 de mayo en honor a San Miguel de Arcángel. Así es que también podemos disfrutar de estas actividades de turismo histórico, cultural y religioso. Así es que continuamos con nuestro recorrido. Comentarles un poco de la historia y el pasado de este precioso municipio es que el poblado comenzó a surgir a mediados del siglo XVIII y para el año 1807, de acuerdo a un informe, era una aldea de ladinos de Camino Real hacia San Salvador, es decir, que comprendía a San Salvador. Pero el proceso en 1824 a 1835, que pertenecía a San Salvador, luego pasa al departamento de Cuscatlán y posteriormente al departamento de Chalatenango en 1890, que ya tenía la cantidad de 730 habitantes y adquirió el título de villa el 8 de junio de 1828. Continuando con nuestro recorrido, nos vamos a trasladar a otro lugar, paisaje, una emoción, una gran aventura. Así que los invitamos a los turistas, a los excursionistas, para que vengan a este impresionante municipio. Así es que acompáñenos siempre Vagando con PH. Nos encontramos a las orillas del embalse del Cerrón Grande. Algunos lo conocen como el lago Suchitlán. Al otro lado colinda con Suchitoto, en efecto. Les voy a comentar parte de la historia de este paradisíaco lugar. El embalse del Cerrón Grande se formó en el invierno de 1976 con la creación de la central hidroeléctrica del Cerrón Grande. En el cauce del río Lempa, su nombre en náhuatl significa lugar de flores, aunque es un lago artificial, en él se produce la mayoría de energía eléctrica del país. Posee una extensión de 135 kilómetros cuadrados con una altitud entre los 182 y 234 metros sobre el nivel del mar, que varía según la época del año. A las orillas del embalse del lago
Crecen numerosas especies de plantas acuáticas y también es el hábitat de muchas aves y peces. Existe una importante variedad de fauna, especialmente peces y aves, y que también surgen las islas a través, pues, de la construcción del embalse del Cerrón Grande. Su extensión y su número varía en función de la época del año, debido a las fluctuaciones en la pesca, y también es importante por la generación de energía eléctrica y la conservación de la vida silvestre. En el 2005 fue declarado, este es un dato muy importante, que fue declarado como humedal del Cerrón Grande por su recuperación y manejo integrado, así como proveer el desarrollo sostenible de los municipios aledaños. El lago o embalse se ha convertido en un atractivo turístico y fuente de vida para cientos de pescadores y miles de pobladores de sus alrededores. Las aguas de este lago son un excelente sitio para quienes gustan de pescar, observar aves o deseen pasear en lancha o kayak entre las ninfas y las garzas que adornan sus aguas. En ciertos meses del año, para observar aves migratorias que descansan en este lugar antes de seguir su vuelo hacia el sur de América. Además, puede viajar en ferry La Luna, que tiene una capacidad de transportar 4 vehículos y hasta 100 personas, siendo el único medio de transporte que hay para cruzar los vehículos de una parte a otra, es decir, desde Chalatenango hasta el lado de Suchitoto, que allá en el lado de Suchitoto pueden encontrar el Puerto San Juan. A unas, pues, varias distancias acá en kilómetros, que se encuentra aproximadamente 5 kilómetros. Así es que ese ha sido todo nuestro recorrido de este segmento Vagando con PH. Los invito, para poder disfrutar más de estos impresionantes destinos, en esta ocasión del departamento de Chalatenango, por favor no olviden suscribirse, su like, comentar, compartir, para que más turistas, visitantes y excursionistas conozcan sobre la mayoría de estos lugares e impresionantes. Así es que nos vemos hasta nuestro próximo Vagando con PH.